Buenas noches, ojistas. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta hora. Les damos una cordial bienvenida a la actividad juvenil. Yo le invito a usted en esta hora a que se dispongan. Espero que todo este tiempo que estemos aquí, usted disponga su corazón, disponga su tiempo para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Es un placer y un honor para nosotros estar en este lugar y compartir con ustedes a través de este medio el amor y la bondad de Dios hasta el día de hoy. Yo le invito, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor, vamos a exaltar a una su nombre. Señor, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha cortado y tu fidelidad, oh Padre, ha sido, Señor, con nosotros. Gracias por nunca dejarnos, gracias por siempre estar. Gracias, oh Dios, porque tú no eres hombre, Señor, para mentir. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Señor. Gracias, oh Padre mío, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te invito en esta hora a que si puedes acompañarme a buscar en tu Biblia en Salmos 90. Salmos 90. Vamos a ubicarnos ahí en la palabra, Salmos 90. Dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y en la tarde es cortada y seca. Con este versículo, con esta lectura, yo quiero compartir algo contigo en esta hora, y es que aunque estés desde tu casa, aunque estés en tu sala o en tu cuarto, o nos estés viendo a través de YouTube, de Facebook, este tiempo es de Dios. Yo te invito a que en esta hora tú puedas dedicarle todos tus 5 sentidos a la presencia de Dios. Que tú puedas entrar en su presencia. Yo te invito, te voy a regalar 2 minutos, que si estás de pronto haciendo algo, yo te invito a que dejes eso y vamos a entrar, vamos a dedicarle este tiempo a la presencia de Dios. Pues aunque estemos en nuestras casas, este tiempo es de Dios. Para los jóvenes, para las damas, para los caballeros que nos acompañan, para los niños. Este tiempo es de Dios. Lo mismo si estamos en transmisiones de damas, de caballeros o escuela dominical. Este espacio lo hemos sacado para estar en la presencia de Dios. Y Dios quiere y anhela de todo corazón que tú puedas estar conectado con Él con todos tus 5 sentidos. Entonces yo te invito a que si estás distraído con algo, puedas entrar en intimidad con Dios y buscar un lugar, o si tienes alguna persona a tu lado, a invitarla a compartir o a entrar a la presencia de Dios juntamente con Él. Y yo te invito a que dispongas tu corazón, cierra allí tus ojos, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo en este lugar, que te quiero bendecir, que te quiero exaltar, que quiero honrar tu nombre. Quiero bendecirte, Padre. En esta hora venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Tu palabra dice que tú eres de generación en generación, que tú no cambias. Y hemos podido observar, podemos mirar la grandeza de tu presencia, la grandeza de tu amor en esta hora. Señor, venimos delante de ti, Señor, a exaltar y bendecir tu nombre, porque no hay otro como tú, Señor, digno de honra, digno de
gloria, digno de ser en gran manera exaltado, Señor. A ti, Señor, el Alfa y la Omega, a ti el principio y fin. Tú, Señor, que eres el Verbo hecho carne. Tú, Señor, que anduviste, Señor, en esta tierra, al igual que conmigo, Señor. Así como yo, Señor, yo quiero, Padre Santo, que tú en cada momento, en cada situación, Señor, podamos, Señor, ver tu gloria. Señor, que en cada circunstancia de nuestra vida, Señor, pueda ser reflejada, Señor. Quita, Padre Santo, de nuestra vista toda distracción, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver y exaltar tu nombre, Señor, para poderte ver. Muchas veces, Señor, nos entretenemos con cualquier cosa, Padre. Y muchas veces tú nos estás hablando cerca y no te vemos, no te escuchamos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toques cada corazón. Que toques, Señor. Que toques cada vida en el nombre de Jesús. Venimos ante ti con corazones sinceros, Señor, llenos de alabanza y de adoración para ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay otro como tú, Señor. Venimos ante ti, Señor, con nuestra humildad delante de ti, Señor. Oh, cuán perfecto eres tú, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. No hay otro como tú, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Por eso, Señor, tu presencia es lo que anhelamos. Tú eres maravilloso, Señor, y no hay otro como tú, Señor. De que todos te adoren.
acompáñame y dile, levanta tu voz y dile, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno, Señor. Señor, sea la honra, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, solo tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te invito en esta hora a que si puedes colocarte sobre tus pies, vamos a exaltar el nombre del Señor en esa actitud de alabanza, de adoración. Y yo te invito a que si puedes tomar un corto video de tu alabanza al Señor, si te puedes gozar allí y enviarlo al interno de Joel o de alguno de los directivos, sería genial que nos compartieras cómo te gozas en tu casa o en tu cuarto o en tu sala o en donde nos estás viendo, donde estamos a una sola voz exaltando el nombre del Señor. Yo te invito a que en medio de esta alabanza puedas compartir con nosotros este gozo que estamos sintiendo con alguna de estas canciones que nos espero nos acompañes a entonar para exaltar el nombre del Señor. Amén. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor. La canción dice, siempre estarás, el Señor siempre está con nosotros en cualquier momento, en cada situación. Entonces yo te invito a que en alguna de estas tres canciones nos puedas mostrar cómo exaltas el nombre del Señor. Amén. Si puedes dar aplausos, gritos de júbilo allí donde estás y te puedes mover. Amén.
que vive por los siglos de los siglos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, y yo te invito a que declaremos esa palabra en esta noche. Creemos que Dios, a través de la alabanza, de la adoración y de la exaltación, puede hacer muchos milagros, muchas cosas. Amén. Te invito a que me acompañes en esta hora. Vamos a declarar esta palabra. Créelo. Amén. En esta última canción, haciendo lo que la canción dice, enviando tus videos y gozándonos en el Señor. Amén. Somos un pueblo con un solo sentir de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Hay muchas formas de alabar a tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas. Corona y vestido real, así es que Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo haré. Vamos remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, haré más bien por causa de Jehová. La 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 la
por los siglos de los siglos. Si puedes dar allí un fuerte aplauso a nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos. Yo te invito, vamos a orar, vamos a dar una pequeña reflexión, amén. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, porque no hay otro como tú, digno de honra, digno de gloria. Gracias, Señor, por permitirnos exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, a una sola voz, bendecirte a ti. Tú que eres todo, Señor. Tú que eres el dueño de todo. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que me acompañes en Salmo 147. Tómate un pequeño momento. Salmo 147. Dice así: alabad a Jehová porque es bueno, cantar salmos a su nombre, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los derrotados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa. A nuestro Dios, Él es quien cubre de las nubes los cielos, Él prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Amén. Este capítulo de la Biblia me sorprende cada vez que yo leo un pasaje y veo todas estas cualidades de nuestro Dios. Me quedo aún más sorprendida de cuán grande es nuestro Dios. Él, en el versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Yo quiero que usted en este momento se imagine un cielo con muchas, muchas, muchas estrellas. Muchas, muchas, muchas. Y trate de contarlas. No podemos, ¿verdad? Porque son muchas. Pero nuestro Dios las cuenta todas. Y una de las cosas más increíbles es que la Biblia dice que llama, que las llama por sus nombres. Entonces, mire cuán grande, o sea, cuán maravilloso es nuestro Dios. Yo le hago una pregunta: ¿usted conoce a ese Dios tan grande? ¿Realmente se alcanza a imaginar cuántas estrellas hay en el cielo? Y una de las cosas más sorprendentes, a todas por nombre propio. Incluso la Biblia dice que Él conoce cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene su cabeza? ¿Sí? Él sabe cuántos tiene usted, cuántos tengo yo, cuántos se me cayeron esta mañana. Sabe cuántas. Tan grande es nuestro Dios. Tal es su poder, tanto es su poder, que tiene la capacidad de sanar nuestro corazón. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es el único que puede. Dios es el único que puede sanar su corazón de cualquier herida. Es el único que puede llenarlo si siente algún vacío. Es el único que puede ser esa ficha que le falta a su vida. Muchas veces hay situaciones en las que decimos: pero a mí me hace falta algo, ¿qué es? O muchas veces decimos: tengo un dolor tan grande que no sé cómo es capaz de sanar. O muchas veces tenemos una herida tan grande que no sabemos si algún día podrá ser sana. Pero aquí la Biblia dice que Él sana nuestro corazón y venda nuestras heridas. Quiere decir que Él está en todo proceso con nosotros.
Él es el único capaz de sanar. Tenga siempre presente eso, que Dios es el único capaz de sanar su corazón, de llenarlo, y es la ficha faltante en la vida de cada uno de nosotros. Es el único que puede darle sentido a nuestra vida. Mucha gente cree que el dinero es la felicidad, y aún muchas veces así se sienten vacíos y sienten que no son felices. Pues déjeme decirle que la ficha, el ser humano siempre nace con una carencia, y es la carencia de Dios. Y ese vacío absolutamente nada ni nadie lo puede llenar, solamente Él, porque Él es único. Él es el único que tiene la capacidad de llenar nuestra vida a tal magnitud que si lo tenemos a Él, nada nos hará falta. Él conoce en la totalidad todas las heridas de nuestro corazón y tiene la capacidad de sanarla. Él sana nuestro corazón, porque muchas veces esas heridas son producidas por X o Y situación que pasó en nuestra vida, ya sea por una mala decisión o sea porque simplemente alguien llegó y dañó nuestro corazón. Pero a pesar de eso, Dios es el único que se acerca a nuestra vida y sana nuestro corazón, venda nuestras heridas sin juzgarnos. Solo viene con su gran amor y venda nuestras heridas y observa el corazón quebrantado, y eso le agrada. Dice que Él, un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Él, no lo desprecia. Él es el único capaz de escudriñar y conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué hay en nuestro corazón. Muchas veces Dios viene, tiene que venir y actuar en nuestra vida para poder sacar a flote todas esas cosas que muchas veces hasta nos hacen daño a nosotros mismos. Vea el gran poder de nuestro Dios, que Él tiene la capacidad que nadie tiene de escudriñar nuestro corazón, y aún así, a pesar de todo lo que se encuentra en nuestros corazones, Él nos ama. Y es un ser maravilloso. Dios es un ser maravilloso, es el creador de todo cuanto existe. Y tenemos el gran privilegio de que Él nos cuida y Él nos ama. Amado hermano, yo en esta hora quería compartirte esta pequeña reflexión. Y es que te des cuenta en todo este tiempo, en todo el periodo de tu vida, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su amor para con nosotros, cuán poderoso es. Pero la pregunta de hoy, el sábado pasado hablábamos de cuán bueno era Dios. Y si tú hiciste la tarea que fue hacer la lista de todas las cosas buenas que tú tienes en tu vida y te pudiste dar cuenta que te faltaron muchas más, cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Hoy te quiero presentar no únicamente un Dios bueno, hoy quiero presentarte a un Dios grande, más grande que nuestra imaginación. Pues nuestra imaginación muchas veces hasta tiene límites. Dios no tiene límites. Dios es un Dios poderoso que tiene la capacidad, y quiero que tengas esto presente, que Él tiene la capacidad de escudriñar y ver nuestra alma, nuestro corazón. Y Él no le importa ni tu ropa, ni cómo te ves. A Él no le importan tus títulos, a Él no le importa nada de lo que tengas. A Él lo que le importa es tu corazón, y que puedas reconocer que sin Él no eres nada. En esta hora yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, Señor, si puedes allí donde estás decirle, Señor, cuán hermoso eres tú. Señor, grande y maravilloso es tu nombre. Señor, qué privilegiada soy, qué privilegiado, Señor, somos de tener un creador como tú, que nunca se cansa, que es tan grande y poderoso, que es capaz de poner a las estrellas nombre. Gracias, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no vemos lo que haces en nuestra vida. Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros te limitamos
Pero no, Señor, reconocemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios digno de alabanza, digno de adoración. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón cada día, aviva en nuestros corazones, Señor, el fuego por buscarte, por conocerte, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas en cada corazón, en cada hogar, Señor, ministrando conforme a tu voluntad, abriendo nuestra mente, abriendo, Señor, nuestro entendimiento. Ante todo, Señor, esculca, Señor, busca en nuestros corazones, Padre Santo. Cuán perfecto y maravilloso eres tú. Eres un Dios sorprendente, Señor. Eres un Dios maravilloso, Señor, y esta vida no alcanza para exaltar tu nombre. Cuán bueno y maravilloso eres tú, Señor. En esta hora te bendecimos y te exaltamos, porque no hay otro como tú, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. Y por eso, Señor, en esta hora mi alma te alaba, mi alma te bendice. En el nombre de Jesús, Señor, liberta, Padre Santo. En el nombre de Jesús, rompe cadenas. En el nombre del Señor, sé tú, Padre Santo, ministrando sanidad, ministrando, Señor, conforme a las abundancias, en el nombre de Jesús, las riquezas del cielo, Señor, sobre nuestra vida. Cuán perfecto y maravilloso eres tú. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos, Señor, vida eterna a través de tu palabra. Porque solo tú, Señor, todo lo que nosotros somos, lo que hemos de ser, está en ti, Señor. Queremos conocerte cada día más, ahondar en tu presencia, Señor. Cuán perfecto y maravilloso es tu nombre. En el nombre de Jesús, aviva, Señor, nuestros corazones. Tú eres perfecto, eres hermoso. Y por eso en esta hora te bendecimos y a ti te decimos que tú eres hermoso y precioso. Te amamos, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Y por eso delante de ti mi corazón está. Tú, Señor, que todo lo escudriñas, que todo lo sabes, que incluso sabes hasta la palabra que va a salir de mi boca antes de que salga. Cuán poderoso y hermoso eres tú, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te amo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, jóvenes, damas y caballeros, estamos animando en esta hora, le damos una cordial bienvenida a todos, estamos animando a que estén muy, muy, muy atentos y muy activos a las actividades de los sábados. El próximo sábado tendremos unos invitados especiales, así que estar muy, muy atentos. Suscríbanse allí a YouTube, a Facebook, sigan las cuentas para que estén atentos a todo lo que vamos a estar subiendo. Muchachos, si tienen dedicatorias, si quieren decir alguna palabra, por allí por el interno con Joel, estén mandándolos y eso se estará transmitiendo. En estos sábados que siguen vamos a estar teniendo una serie de actividades, entonces para que estén muy atentos estaremos haciendo llamadas para preguntarles en vivo un versículo, así que estén por favor muy atentos, muy activos. Yo les animo en el nombre de Jesús a que siempre estemos conectados, no porque su cita no es aquí ni con el Ministerio de Alabanza, ni con los directivos, ni con el pastor. Su cita es con nuestro Padre Celestial, que se merece todo, con nuestro Padre Celestial, que se merece honra y gloria, porque yo creo que hasta el día de hoy hemos podido notar cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, que es digno de honra, digno de gloria, digno de absolutamente toda nuestra alma, todo nuestro corazón puesto en Él. Entonces yo les invito a que estén supremamente activos, comenten, estén súper pendientes, ante todo dando
gozo a las personas que están a su alrededor, invitándolos, ven, vamos a vernos la transmisión y esas cosas. Entonces, muchachos y todos los que nos acompañan, estén muy activos, muy pendientes en las cuentas, lo que se esté publicando, los retos y todas esas cosas. Entonces, en el nombre de Jesús, yo les bendigo. Feliz noche, Dios les bendiga.